Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una historia que pasó en México, muy curiosa de por sí. El hilo negro de Julio Castrillón y Ana Nazar Campos. ¿Por qué les traigo directamente grabado desde acá? Porque quiero que vean cuál era la casa. Esta era la casa. Lo más curioso es que, a pesar de que eran de buena familia, y esto me parece muy triste. Y es que uno espera que, que la búsqueda de la felicidad sea eso, ¿no? Encontrar un lugar bonito donde vivir con gente que en teoría está bien de la cabeza y está bien porque se supone que tiene dinero y etcétera. Lo, lo más cercano a la realidad es que eso que es muy relativo. Ustedes pueden estar en un lugar muy bonito y todo, pero pero no saben con qué demonio pueden estar viviendo. No es para estigmatizar el lugar, ¿vale? Pero bueno, ese suceso es muy difícil de olvidar entre los regiomontanos. El apellido Castrillón se quedó grabado en miles de personas por el terrible suceso que cometió el joven Julio. Aquí recordarás el terrible acontecimiento. Julio Castrillón Escobar nació en 1985 en MTI. Era el hijo de Julio Castrellón Valdés, un político quien había llegado a ser diputado local y después se dedicó a dar clases de ética y catecismo y de su esposa, Delia Escobar yerbides Miren, da clases de ética y catecismo. Esto también es triste porque se supone que esto es un exponente, ¿no? Se supone que, que una persona que... que ofrezca estos valores y principios a una no comunidad, bueno, ya, ya entenderán a qué me refiero. Él no tuvo la culpa, pero más sin embargo, eso tiene que ver mucho con el encubrimiento más adelante. Se supone que es una persona que tiene valores, ¿no? Julio fue un hijo de la familia al que no le faltó nada. Obtuvo notas buenas en la escuela, era bastante popular entre sus compañeros y su comportamiento jamás reveló nada anormal. Desde los siete años fue Boy Scout. Ya saben, somos los exploradores. Bueno, los chicos de exploradores, ustedes saben, lo tienen todo en teoría. Siempre les compro sus trajecitos. Tenía su casa pues con todo lo que había que tener. Computador, una buena cama, un buen televisor. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Hay gente que no, que no agradece ni valora lo que tiene. Vivía con su familia en la calle Salvador Novo, número 105. Colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey. Al ingresar a la escuela secundaria, Julio Castrillón se formó una reputación oscura y extravagante. ¿Ven? Vive en un lugar, mejor dicho, esto es codearse con los ricos ya. Coleccionaba imágenes de héroes oscuros, héroes oscuros, admiraba asesinos de serie, inhalaba sustancias, y bueno, ustedes saben, psicoactivos, ¿no? Y alguna vez se llegó a provocar heridas en los brazos bajo el argumento de que sería médico en el futuro. Como muchos adolescentes de su generación, era fanático de la música de Limbisky, dependía de una gran medida en su teléfono celular y amaba los videojuegos, en especial los de contenido violento. Las calificaciones de Julio comenzaron a bajar. A mí me gusta la música, la música de Limbisky y me gusta Linkin Park, a mí en lo personal, y me parece que no tiene nada que ver la música, la verdad. Cuando una persona está trastornada, está trastornada y punto final, la música no tiene nada que ver. Limbisk es una, una banda muy buena, por eso es que le gusta. A uno le gusta la calidad. Entonces, en ese sentido. Videojuegos. En cuestión de videojuegos, yo también he jugado videojuegos sangrientos. Y no porque me demorbo la sangre, sino porque, bueno, esa la, ese es el concepto. No mantengo jugándolo y no son de mis favoritos, pero los he jugado. Por ejemplo, un videojuego que le puedo decir yo, Mortal Kombat, podría ser uno. Su comportamiento errático provocó que sus padres buscaran ayuda profesional para él. Comenzó a asistir a psicoanálisis y en sus conversaciones con su médico frecuentemente mencionaba sus violentas fantasías de poder, sangre y dominación. Imagínense que ustedes tienen un hijo y lo quieran. Bueno, no sé qué tanto le habrán educado a él con cariño, porque, por ejemplo, yo les doy un consejo, pues les cuento algo muy de manera muy, muy personal, ¿no? Cuando las personas tienen siempre su nivel económico alto, son personas que por lo general están trabajando siempre y duro y duro y duro y nunca tienen tiempo para sus hijos. Creo yo, yo pensaría que eso fue un factor muy importante para que el chico empezara a echar para atrás. Porque, bueno, a veces estas personas, ustedes los ven muy bien con sus autos su último modelo y sus casas muy bonitas, pero son gente que no tienen tiempo para sus hijos. Y, y si nos vamos para el pobre, pues el pobre mu mucho menos. E incluso teniéndolos en casa porque no les importa entonces bueno eso es relativo eso es según qué familia por lo general ent entonces digo por lo general gente que tiene mucho mucho poder adquisitivo entonces en, en la mayoría en, el, en la mayor de los casos pues eso que no tienen el tiempo para sus hijos su comportamiento pues errático provocó que sus padres buscaran ayuda profesional a través de internet Julio contactó a Nazar Campos una niña de 13 años de edad quien era hija de Jesús Nazar Masu y Arsenia Campos. Luego se vinieron, ellos se vieron en persona, según los testimonios de amigos cercanos, su amistad era algo extraño, pues eran muy diferentes. En el ciberespacio Julio utilizaba un curioso nickname, Lori, en alusión de Lori Yagami, el noveno dragón, un personaje de un videojuego que tiene una novia a quien no ama, se gana la enemistad de sus amigos y sostiene una banda de rock. Lori Yamagi es un asesino violento y utiliza un arma llamada Almadena, un mazo que rompe los corazones de las piedras. Julio, como Lori, se tenía el cabello de rojo, ya saben, imaginemos que se quería parecer al personaje que quería representar. Él ya tenía más o menos eh, unos patrones a seguir, ¿no? Ya tenía unos personajes a quien idolatraba y quería quería ser parte de ellos, ¿no? Quería incluso parecerse. El martes 29 de enero del 2002. Esta fecha me parece tan curiosa porque hay tantos sucesos que ocurrieron en el 2002. Se me hace que fue un año muy convulso en muchos sentidos. Es un año curioso, interesante, incluso para la maldad. Alázar Campos fue a la casa de la familia Castrillón a visitar a su amigo. Le había llamado para invitarla. Los dos subieron al cuarto de julio para que sus vidas se derrumbaran. Él se puso a tocar la guitarra. Mientras ella navegaba por internet. Repentinamente. Julio tomó una mancuerna de 10 kilos y le dio a la niña dos golpes en la parte posterior del cráneo. Ana quedó inconsciente. Julio trasladó el cuerpo al baño. Fue por un cuchillo y lo hundió tres veces en el cuerpo de Ana. La mancuerna, ustedes saben que son las pesas, ¿no? El es que él tenía en la habitación tenía de todo. Tenía incluso hasta un gimnasio personal. Entonces, de ahí sacó una de las pesas. Además, eh, la macuerna es para hacer los bíceps, que son dos bolitas. Eh, además, le hizo tres profundos cortes en el cuello. También le, le amputó el dedo índice de la mano derecha. <coughs> Esto ya es demencia. Esto ya es estar mal de la cabeza. Lo que hizo de que capaz y sea un impulso. Todo lo que hizo estuvo mal, obvio. Pero capaz y el impulso es algo que de pronto, en, en la tremenda naturaleza del ser humano, bueno, pueda que exista, pero sin remordimiento hizo todo lo demás. Luego la remató con dos golpes más: uno en la boca y otro en medio de los ojos, el cual le hundió el cráneo y clavó esquirlas de hueso en el cerebro. Imagínense que la chica todavía estaba agonizando y el hijo de madre. Pues imagínese que estaría agonizando y demás, y estaría, o estaría consciente. Pues claro, la chica quedó inconsciente cuando le dio los golpes, pero lo que hizo fue rematarla. A lo mejor incluso de pronto pudo no haber sentido lo que pasó, pero sigue siendo abominable. Después le metió el cuerpo de Ana en una caja de plástico, en posición fetal, arrastró el cadáver por la biblioteca y las escaleras. Pasó por la planta de su casa y finalmente llegó al jardín donde lo dejó un rato. Él tenía un poco donde ¿no? de colecciones, tenía libros, tenía revistas, tenía afiches, o sea, le gustaba coleccionar, tenía por ejemplo una cajita llena, llena de solo, de solo películas, de solo música. Tenía lo mejor de lo mejor que se pueda, que se pueda conseguir en el dinero con en el año 2000. ¿no? Ustedes saben que la tecnología no era tan avanzada, pero más sin embargo. Estaba a la vanguardia con todo. La chica fue, se fue con él ilusionada. Estaba anonada con todo lo que estaba viendo porque le pareció interesante. Dijo, ay, tan bonito que todo. ¿Qué iba a imaginar ella y tan jovencita? Es que ahí está también el problema. Porque nadie dice que ella le mintió a sus padres para poder verse con este chico. Imagínense. Un criminal. Hay que ser muy prudentes cuando uno vaya a salir con alguien porque uno no sabe la verdad. Las primeras citas y demás deben, ver, deben ser con, rodeados de personas para gritar o para lo que haga falta. Y entender la conducta y el comportamiento de estas personas. Nada, en la mirada, en la forma de hablar, en el caminado, las actitudes, todo, el tono de voz, todo eso se debe identificar. Uno lo aprende con el tiempo. Por eso es importante a veces también socializar. Socializar es parte, de, y no solo socializar, hay muchos otros métodos para, para aprender a distinguir el bien y el mal. Los padres de Julio al darse cuenta de lo ocurrido, bueno, les contaba que él tenía muchas colecciones de cosas y que hizo él. Sacó todas esas colecciones de una caja grande que tenía, las vació y el cuerpo de la chica lo metió ahí, prácticamente lo escondió ahí. Eh, los padres de Julio al darse cuenta de lo ocurrido decidieron convertirse en cómplices. Tomaron una pala y ayudaron a su hijo a cavar una zanja en el jardín de la casa, donde procedieron a enterrar la caja con el cadáver de la niña. Cuando un rato más tarde las hermanas de Ana fueron a casa de los Castrillón para averiguar por qué su hermana no había regresado, Delia Escobar les negó la entrada a la casa y les mintió diciéndoles que la niña se había marchado desde hacía horas. Fue la madre la que le dijo a la, a la chica que fue a buscarla, que ella ya no estaba ahí ya se convirtió en cómplice desde ese momento. Y nos podemos dar cuenta la locura que también pasa por la cabeza de los padres. Y ya les había dicho, ya les había dicho una persona que se supone que es un catedrático, una persona que, que enseña ética, una persona que, que, a ver, ¿qué más era lo que enseñaba? A ver. Eh, era un político. Ética y catecismo, agnes Los padres de Ana Názar le reportaron como desaparecida ante la policía judicial el miércoles 30 de enero por la mañana mientras eso ocurría. Julio fue a tomar sus clases a la escuela donde cursaba la prepa. Allí conversó con dos amigos suyos, a quienes les contó lo ocurrido. Sus amigos no le creyeron, pues supusieron que se trataba de una fantasía. Después de la escuela, Julio se marchó a su sesión de terapia. Muy curioso que el chico les haya contado a sus amigos. Eso también es ser uno muy loco en la vida. O muy tonto. Julio se marchó de su sesión de terapia donde no resistió la tentación de contarle todo a su psiquiatra como si hubiese tratado de un sueño. Eso se llama tener culpa, por eso empezó a contarle a sus amigos. Es lo que yo veo. Cuando el médico se enteró de la desaparición de la niña, avisó sus sospechas a la policía. Castrón Valdés movió sus influencias para que la prensa no se enterara. Cuando el agente del Ministerio Público, Ramiro Sánchez, llegó al lugar acompañado de elementos mini ministeriales, se sorprendió al igual que todos, pero ya llevaban la orden de que todo fuera con discreción. Julio fue interrogado y a las 23 horas terminó mostrando el sitio donde se encontraba enterrado el cadáver. Cuando se requirió a la Cruz Verde, se dijo que era para levantar el cuerpo de una persona que había muerto por causas naturales. Pero los amigos de Julio hablaron y ya no se pudo contener más el escándalo. La policía estuvo, bueno, detuvo a Julio, quien fue internado en el Consejo Tutelar de Menores el jueves por la mañana. Yo me imagino que, que aquí no les hacen absolutamente nada. Los menores tienen un privilegio y a mí, yo no estoy de acuerdo. Deberían darle unos, castig unos castigos ejemplares, como a un adulto tal cual, porque uno ya después de tener cierta edad. Es que desde que uno es pequeño incluso ya empieza a distinguir, desde los 5 años, 6, 7, ya se empieza a distinguir sobre el bien y el mal. Entonces los castigos deberían ser ejemplares. Julio terminó por confesar el crimen y la participación de sus padres y de la sirvienta. Esto no se los había contado, pero cuando le dio los golpes a la chica en la cabeza, eh, él intentó limpiar la sangre y no pudo, no pudo. Entonces qué hizo él? Le pidió el favor a la sirvienta para que, ven, bueno. sirvienta es un concepto que hoy en día no se utiliza. Yo más bien le llamaría empleada de servicio, empleada doméstica, ama de casa. Más bien empleada de servicio. Sirvienta ya casi no. Dado el escándalo que se desató el político Regio Montano tuvo que solicitar licencia de la Secretaría de Educación en el estado donde trabajaba en aquel momento. Julio Castrillón. Los papás de Julio fueron detenidos e internados en el penal de Topo Chico porque el fiscal Ramiro Sánchez encontró elementos punibles, ya que ayudaron a su hijo, Julio, a borrar las huellas del crimen y la inhumación clandestina del cadáver de la niña asesinada. Imagínense en prestarse para tal cosa, para tal aberración. Dios quiera nunca nos ocurra, pero si yo tuviera a alguien cercano que yo sé que hizo algo malo, yo lo delato. Siento mucho, sea hermano mío, sea lo que sea, no. La gente, uno no debe, uno debe proteger a estos demonios porque la verdad es que la gente tiene que ser consciente de, de sus actos. El juez quinto de lo penal, José Luis Garza Leal, concedió la libertad condicional mediante el pago de una fianza de 60 mil pesos. A Castrón Valdés y a su esposa, detenidos como presuntos responsables del encubrimiento y la violación de ley de inhumaciones y exhumaciones. Julio intentó fugarse con el Consejo Tutelar para Menores, aunque sin éxito, después del domingo 12 de febrero de 2007, en el Centro Juvenil de Readaptación, a siete meses de recobrar su libertad, Julio Castrón se metió en problemas nuevamente. No sé, tal parece, según entiendo yo, pues si sí estuvo recluido en la cárcel un tiempo, ¿no? si chupó cárcel un tiempo y si estos señores tenían el dinero para pagarlo pues lo pagaron y ya es que el dinero también es una cosa muy influyente por eso es que la gente que tiene dinero a veces no se acongoja para nada porque son unos malditos ah que no sé qué hacen nos hacen daños y destrozos y el dinero lo puede todo a veces pues pagan y demás y salen este parte de la corrupción y demás Al reñir con otro interno a causa de un programa de televisión y más tarde por unas prendas de vestir, el joven asesino fue trasladado al Consejo Estatal de Menores de la Avenida Constituyente de Nuevo León para evitar conflictos. El 30 de enero del 2007, tras cumplir una condena de cinco años, Julio Castrillón Escobar salió libre, la jueza de ejecución, Sara Basaldúa Piña, dictó el auto de libertad. Julio purgó la pena máxima que se impone en Monterrey a los menores infractores que cometen una falta grave. Sus primeras declaraciones fueron, yo lo único que les puedo decir es que lamento mucho el sufrimiento por el cual los hice pasar, me siento muy arrepentido de todo esto, he madurado y he cambiado, afirmó. Sus padres lo recibieron con gusto en su casa y le organizaron una comida de bienvenida con amigos y familiares públicamente. Imagínense, van a celebrar. Al bastardo. Dieron gracias a Dios por tenerlo de nueva cuenta en su casa. Algunos dirán, ay no, pues es que ya pagó su crimen. Pero qué? Él no va. Él no va a poder erradicar que le quitó la vida a un ser indefenso. Quisiera que la vida de Julio se llevara con normalidad. Lo intentaron escribir en diversas universidades de la ciudad, pero en todas fue negada su inscripción. El tipo ya se puso una estaca en la cabeza ya se puso una, una cruz porque ya la gente no lo va a ver igual. Sería bonito y por eso es por eso es que se hacen estos videos para que todo el mundo empiece a conocer a la gente mala. Para que tengan presente muchas cosas de la vida real. Y ojalá que todo el mundo pudiera conocerle la cara a este muchacho, no para que lo discriminen y lo juzguen, simplemente para que estén alerta. No se debería quedar uno solo con él. Yo no pasaré la noche con él ni de pijamadas es el hijo de madre y mucho menos con una mancuerna al lado ni le daría la espalda Castrillón se mudó a la ciudad de Puebla donde estudió la carrera de ciencias químicas y actualmente tiene una maestría en químico farmacobiológico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Puebla ¿listo? la gente siguió viviendo su buena vida comiendo su buena carnita asada viviendo espectacular pero el cargo de conciencia que tiene este muchacho, yo imagino que no, a veces no lo deja dormir. Y si puede dormir tranquilamente, entonces significa que todavía está mal de la cabeza. Julio contrajo nupcias y ya es padre de familia. Bueno, ¿por qué? Porque es importante un caso como estos. Cualquiera, cualquiera pensaría, ay, no, pues tuvo un final feliz, mire, se casó y es padre. Y bueno, yo digo, pobrecito de los niños, ¿no? No por nada, esperemos que no, más bien no se, le, no se le borre el cassette. Capaz si tuvo un impulso, capaz si estuvo meramente inspirado, pero eso, eso no justifica nada, la verdad. Y ese este tipo de casos, eh, supongan, supongan a la familia de la niña, esa familia quedó destruida de por vida. La familia del chico listo, ya pasó su condena, ta, 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 ta pum, pum, ya salió, y celebrémosle, una comidita y ya está pero los padres de la niña que siguen sufriendo. Y, y todas las influencias no tienen nada que ver. El que está trastocado, se ha trastocado y ya está. Es importante tener en cuenta la complejidad del mundo y comprender a las personas. El análisis es importante porque nos ayuda a prevenir manifestaciones así. Sucesos terroríficos como estos. Entonces, entonces hay, que desarrollar, hay que desarrollar un sexto sentido. Hay, ¿y ¿Cómo se desarrolla ese sexto sentido? Bueno, hay que, de cierta manera, bueno, tratar de socializar, mirar películas, eh, tratar de descubrir un poquito cuestiones de lenguaje corporal, eh, tratar de, de empaparse de todo lo que son las conductas humanas y nada, estar preparado. Y si, y si en algún momento se van a encontrar con alguien, es que imagínese que esa chica tan jovencita meterse a la casa de este niño. No, me pare, a mí no me parece, la verdad. Ella toda pues ingenua, ¿no? ¿Por qué, qué? ¿Pero qué se va a imaginar? Capaz y sí, tampoco, y tampoco él se iba a imaginar, pero pues, pues, no sé. Las cosas se dieron y cualquiera podría decir es que el diablo actuó. Mm, la razón, yo digo que le falló la razón. La razonami el razonamiento. El juicio. Perdió la percepción y el norte de la realidad. Y se fue, se, se deschavetó. Entonces hay que ser conscientes y prudentes con quien nos relacionamos el día de día. El día a día. Dios los bendiga, nos vemos en un siguiente video. Nos vemos después, Dios los bendiga.